Habla de que la reelección del presidente Danilo Medina está montada ya. ¿Qué tan cierto es eso? Esa decisión solamente puede dar respuesta el presidente Danilo Medina. Lo que sí yo les puedo decir es que hay muchas voces que dicen que él no está habilitado. Y yo le digo que sí. Si ustedes se van a la constitución del 2002, esta constitución tenía en su articulado dos periodos eh, consecutivos y nunca más. En el 2010 se modificó y se instalaron le dio oportunidad a dos ex presidentes de la República para que puedan optar por esta figura. En el 2015, que es la más reciente, se modificó y esta dice dos periodos consecutivos y nunca más. Yo puedo decirle que en ese artículo transitorio solo faltó ponerle Danilo Medina Sánchez. Por tanto, dentro de los 10 millones de ciudadanos que tiene la República Dominicana, el único en ese artículo transitorio que le vulneran sus derechos fundamentales es el licenciado Danilo Medina. Por tanto, con esa constitución él lleva uno y le falta uno. Pero la decisión, la decisión la tiene él. Si quiere y no la decido yo no la decide el bloque del PLD no la decide la decide él y el pueblo que es el que manda al final Gracias.